De mantenimiento de carreteras, el enemigo número uno es el agua. El daño que el agua puede causar a la carretera parece no tener fin. Desde hundimientos en los bordes hasta fallas mayores, como fallas de la base. Las fisuras o grietas pequeñas se alargarán y agrandarán, o se extenderán y eventualmente se convertirán en baches. Por lo tanto, es fácil comprender que tenemos que controlar la circulación del agua, o lo que es lo mismo, tenemos que mantener los drenajes en buen estado. Aunque los problemas de drenaje pueden ocurrir en cualquier momento, a este problema se le da más importancia en la primavera y en el otoño. En la primavera, tenemos que asegurarnos de que todo el sistema de drenaje sea adecuado para evacuar la tremenda cantidad de caudal proveniente de las montañas. Y en el otoño, tenemos que asegurarnos de que la nieve que se derrite debido a ciclos de hielo y deshielo drene fuera de la carretera. Normalmente, el mantenimiento de drenaje se puede realizar por una cuadrilla de uno o dos hombres y con muy poco equipo, pero siempre hay excepciones. En casos más severos, se necesita más gente. O equipo pesado, tal como este equipo especializado usado para limpiar alcantarillas obstruidas. O una cargadora para ensanchar o limpiar canales de drenaje que estén bloqueados. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es discutir la situación con su supervisor, para que así usted tenga todo lo que necesite para restablecer el drenaje correcto. Después de esta introducción, veamos ahora algunos problemas comunes de drenajes que usted probablemente encontrará. Como en cualquier otro trabajo, su primera preocupación debe ser el control del tráfico. Por eso, coloque todos los dispositivos necesarios para hacer el trabajo lo más seguro posible. Luego, revise la alcantarilla y el canal de drenaje y determine la causa del problema. Las causas más comunes que encontrará son la excesiva vegetación en el canal y la acumulación de sedimentos en la alcantarilla.
Usted debe también examinar la entrada y la salida de la alcantarilla para determinar la causa de la obstrucción. En la mayoría de los casos, la mayor parte de su trabajo estará a la entrada de la alcantarilla, porque los sedimentos y los desechos transportados por el agua tienden a bloquearla. Pero siempre hay excepciones. Como puede ver aquí, la obstrucción está en la salida. Además de inspeccionar las alcantarillas, canales y las entradas y salidas, usted también debe examinar las condiciones de los elementos del sistema de drenaje. Una tubería doblada, como esta, tiene que ser reparada para que funcione correctamente. Y las alcantarillas de concreto u hormigón tienen que ser revisadas por descascaramientos. Cuando usted los encuentre, infórmele a su supervisor para que sean reparadas antes de que empeoren. Bien, ahora veamos las soluciones. Como se mencionó antes, usted normalmente encontrará que es necesario limpiar o ampliar el canal a la entrada de la alcantarilla. Los puntos más importantes aquí son restablecer el cauce original del drenaje y, en general, mantener una apariencia agradable de la carretera. Cuando comience a excavar, es muy buena idea tener a alguien que lo dirija. De esta manera, usted puede acercarse lo más posible a la alcantarilla sin correr el riesgo de dañarla. Por eso, tenga cuidado de no excavar más material de lo necesario. Si la excavación es muy profunda, el agua correrá por debajo de la alcantarilla en vez de drenar a través de ella. Lo mismo se aplica para el ancho de la excavación. El canal debe tener aproximadamente el mismo ancho de la entrada de la alcantarilla. Si usted ensancha demasiado el canal, el agua correrá por los lados en vez de drenar por dentro de ella. Y por supuesto, en ambos casos, el agua va a socavar la fundación de la carretera. Las alcantarillas que estén bloqueadas con sedimentos tienen que ser limpiadas y destapadas, pero tenga presente que esto es solo una parte de la solución. La causa principal de la acumulación de sedimentos es un cauce inadecuado. Por eso, asegúrese también de excavar el canal cuando destape la alcantarilla. Si la acumulación de sedimentos es relativamente poca, una limpieza con un chorro de agua normalmente será suficiente. Pero, si hay mucho sedimento o si se ha endurecido, probablemente usted necesitará introducir una manguera con agua a presión. Como puede ver aquí, se utiliza una presión de agua muy alta. Por eso, siempre manténgase alejado de la manguera cuando abre el agua y esté seguro de alimentar y extender la manguera lentamente. Como se dijo antes, discuta la situación con su supervisor y obtenga el equipo que necesite. Bien, ya hemos visto los canales y las alcantarillas. Pero usted también sabe que las entradas y rejillas colectoras necesitan también de un mantenimiento rutinario. Aunque estos elementos de drenaje son pequeños, ellos son tan importantes como las alcantarillas. Y cuando estos están tapados, pueden causar los mismos problemas.
Por supuesto, no importa qué tan bien hagamos nuestro trabajo, existirán momentos cuando la cantidad de agua superará el caudal de diseño del sistema de drenaje. En casos extremos como estos, usted tendrá que remover las ramas de árboles y otros desechos. Además de tener que proteger los taludes a los lados del canal en caso de desbordes. Ahora, como se mencionó al comienzo del programa, los problemas de drenaje pueden desarrollarse en cualquier momento, y el agua es la que causa la mayoría de los problemas en las carreteras. Por lo tanto, tenga esto presente cuando realice cualquier trabajo. Si usted está reparando un problema de hundimiento en el borde, trate de determinar la causa. Si usted está sellando grietas, revise los elementos de drenaje alrededor. ¿Están limpios los alrededores de los canales y las alcantarillas? Y cuando usted vea agua estancada a lo largo de la carretera, deténgase e investigue. El mantenimiento de drenajes es la actividad más importante de mantenimiento preventivo que realizamos. Y entre más pronto localicemos y corrijamos un mal drenaje, menor será el daño ocasionado y las carreteras durarán más.